know what happened. It was more than two centuries ago, when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior. I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater. It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind. For the glory of the new empire. So you want to be the new general to lead the reconquering campaign? Well, I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay. Ahora puedes comprar en mercado. Listen carefully. Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic. We will use that to build more powerful colonies. You may also find swarms blocking your way. Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. Hola, muy buenas a todos, chicas y chicos. Aquí estamos en Tay Arbillon. Así es, lo hemos conseguido original al juego, así que ya se ha desbloqueado, debe ser como dos semanas que se ha desbloqueado lo que es el modo campaña, chicos. Así es, nosotros habíamos jugado de escaramuzas, pero ahora vamos a jugar el modo campaña. Calliope es un personaje que tiene dos armas muy rápida para disparar. Este tiene un arma, no es cierto, que tiene mucho más alcance, pero es más lenta para recargar, o sea que nos podríamos ver en serios problemas si nos enfrentamos a una horda. Pero lo que pasa es que él tiene más daño de destrucción, así que vamos a elegir la chica porque me gusta la potencia de juego más rápida. Así que nuestra primera misión para expandirnos sobre por el imperio, fíjense que es grandísimo, es una bestialidad lo que es el imperio. Así que nuestra primera misión va a ser esta. Ahí nos va indicando. Vamos a jugar al 50%, que es accesible. No la vamos a jugar en fácil, le vamos a jugar en accesible. Le vamos a dar a aceptar. Condiciones de la victoria: acabar con todos los infectados. Población de la colonia 300. Resistir todos los enjambres de infectados. Resistir todos los enjambres de infectados. Vamos a dar a jugar. Ahí está. Por lo que he visto, no arrancamos como en la escaramuza, que tenemos todo desbloqueado. Acá vamos a tener que ir ganando puntos de experiencia para poder ir avanzando, ¿no es cierto? Así que no vamos a arrancar con mucho que digamos. Perfecto, ahí estamos. Tenemos
Tenemos que hacer casitas. Como si estuviéramos jugando. Esto vendría a ser como jugar en la escaramuza. Bueno, acá nos está diciendo pausar, continuar el juego. Perfecto, esto ya lo sabemos. No hace falta que no nos explique. Pero bueno, como comenzamos una nueva campaña, nos está dando indicaciones. Nosotros tendríamos que quedarnos por acá. Tenemos tres nada más de estas. Bueno, ahí los dice las casas, yo las casas ya las tenía hechas. No, miento, tenemos cuatro. Así que las vamos a esparcir para que no nos estén atacando, chicos. Mientras, fíjense que tenemos, el Imperio nos envía recursos, gente, a través de las vías, lo que significa que cada 2x3 va a estar llegando un tren. Bueno, ahí nos está diciendo que pongamos lo de la comida, lo que es cabaña del cazador y cabaña del pescador. Perfecto. Bueno, de población tenemos 6. Está bien. Bueno, ahí tenemos 16 puntitos. Bueno, sí, hace falta expandirnos. Bueno, acá no tenemos. Tendríamos que poner una. Bueno, pero no tenemos. De momento no tenemos oro. Ahí viene el tren. Perfecto. Fíjense que he cambiado de color las casitas. Significa que ya hay gente, ¿no es cierto? Que el tren acaba de traer gente. Bueno, necesitamos el. Bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esto para la madera. Ahí me da 10, ahí me da 11. 11 son mejor, perfecto. Cabaña del cazador. Ay, nos falta oro, pues nos lo gastamos todo. No estamos en una posición. Estamos en una posición segura porque tenemos agua a nuestras espaldas y bosques a los laterales. Así que defender esta posición va a estar relativamente bastante accesible, ¿eh? Bastante, bastante accesible. Ya quiero tener más oro. Mientras más casas tenemos, más producción de oro vamos a tener. Así que ya en cualquier momento vamos a ir metiendo más casitas y todo eso. Perfecto, ahí tenemos. Cabaña del cazador. Bueno, ahí me das 15. Ahí me das 14. 15 son mejor. 15 son mejor. Mierda, qué puesta está. Pero bueno, le vamos a meter casitas porque ya en cualquier momento va a llegar el tren. Y por lo menos ya vamos a generar mucha más producción de oro. Bueno, ahí nos está faltando comida. Que ya el tema de la comida lo estamos solucionando acá. Y nos está faltando oro. Perfecto. Esto tiene que estar terminado antes que llegue el tren. Porque el tren está avanzando. Llega 2x3. No sé cuánto es lo que tarda, pero tarda en llegar. Fíjense, la horda acá nos está diciendo que en 22 días va a estar llegando la horda a la colonia, así que tenemos que estar bien preparados. Ahora nos está diciendo esto para poder expandirnos. Perfecto, acá vamos a poder poner alguna otra casa de pescador. Para acá vamos a poder poner más aserradero. Y también cabaña del cazador, que nos van a estar generando recursos. Fíjense que las casas que están habitadas están iluminadas y las casas que no están habitadas no están iluminadas. Lo que significa que eso de momento nos estaría limitando. De momento tenemos 7. 26 aldeanos y 7 de trabajadores. Perfecto. Ahora esto se va a iluminar y ya tendríamos más producción de oro. Ahí está, perfecto.
Perfecto. Bueno, esto tiene que estar terminado para construir uno de estos. Mierda, nos está faltando oro. Oro a dos manos nos está faltando. Bueno, vamos a meter cabaña del pescador por acá. A ver. Ah, la pucha, no me va a dejar. Ah, nos deja. Ahora sí, perfecto. 10. Vi un 12 por ahí. Va a ser. 11. 12. Bueno, 12 son mejor, siempre son mejor. 12 también hay de cabaña del pescador, del cazador. Acá otra cabañita. Perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Ya vamos a tener comidita. Perfecto. Vamos a explorar un poquito para acá para ver qué hay. Apa, apa. Ya hay enemigos acá. Necesitaríamos expandirnos para esta zona. A ver si podemos. A ver si. Ahí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. La veo muy sola esta cabrona, ¿eh? Vamos a traer ayuda. Vamos a traer ayuda a este que explore por acá. A ver si no hay nadie. Sí. Perfecto, muy bien. Seguí avanzando vos. Revisame todo este sector. No, parece que por acá no hay mucho que digamos, ¿eh? Bueno, hasta ahí nomás podemos llegar. No, no hay nadie. Perfecto, entonces vamos a traerle a ayudar acá. Bueno, acá tenemos piedra, genial. Perfecto, ahí nos está indicando el tema de la piedra, muy bien. Vamos a capturarla. Necesitamos un... No, esto que llegue por acá. Perfecto. Bueno, ahí el tren está en la estación, nos está diciendo. Pero nosotros no hemos creado ninguna vivienda, así que no. No habría problema de momento. ¿Dónde? ¿Había un arquero por acá? Ah, ahí está. Perfecto, esa arquera nos va a estar cubriendo sobre ese lateral. Mientras nosotros acá vamos a explorar un poquito más por acá. ¿Qué es lo que encontramos? A ver. Ahí hay enemigos, ahí hay enemigos. ¡Upa! Hay un montón. Hay un montón. Perfecto, con esto vamos a poder sacar el 4. No, 4 son mejores. Ahí está, perfecto. Con esto ya vamos a poder sacar lo que vendría a ser esto para construir. Ay, nos está faltando energía, carajo. Bueno, nos está faltando oro también. Vamos a poder construir el donde podamos sacar unidades de infantería. Bueno, menos mal que es una horda muy muy lenta. Porque si no estaríamos en serios problemas. Porque encima de estas no tienen veteranía. A las arqueras hay que mejorarlas. Como a todas las unidades, todas las estructuras.
avanzar un poquito más. Lo que tienen las arqueras estas que son muy rápidas para moverse. Eso es bueno. Muy, muy bueno. Bueno, ya podríamos poner una central energética. Perfecto, lo vamos a mandar acá nomás. Ahí está, que no moleste. Perfecto. Fíjense que son lentos, pero se acercan, ¿eh? Más si están en manada, los cabrones son jodidos, son jodidos. Vamos a retirar una posición más segura. Y ahí vamos a continuar con el hostigamiento a los zombies. Como ya vamos a tener energía. Fíjense que avanzan los cabrones, ¿eh? Por acá hay bastantes todavía. Bueno, de vuelta el tren en la estación, perfecto. El tren ha llegado a la estación, ahí está. Y ya lo vi que había llegado a la estación. Ahora te avisa, upa. Nada. Bueno, acá hay una caja de recursos, seguramente. Puede que sea comida o... Calculo que debe ser comida, ¿eh? Calculo que debe ser comida. De comida estamos bien de momento porque tenemos 44 energía, tenemos 35, 5 de población y 64 de habitantes. Y acá estamos a full con el tema de la... De la piedra. ¿Qué nos estaría faltando mientras... No te descuides, no te descuides. No te descuides porque si no te pasan por arriba. Trabajadores, tendremos que construir un par de casitas más. Y necesitaríamos piedra. Eso es bueno. Bueno, vamos a quedar por acá nomás. Que las masacren. Así que necesitamos casitas. Vamos a meterle casita ahí. Bueno, no vamos a poder. Otra por acá. Yo calculo que con eso nos va a permitir ya... ¿Cómo es? Construir algo. Eso están todos amontonados acá protegiendo la casa. La caja. La casa. Tenemos un zoom bastante importante, ¿eh? Bastante importante el zoom que tenemos. De momento son muy lentos los zombies. Y las arqueras pueden hacer su trabajo disparándoles. Pero una vez que se acercan, sonaste. Ahí está otro más muerto. Perfecto. Tenemos 16 de comida. Así que si esto es comida, nos va a tener que... Ah, miren, miren, miren dónde estaban los bonitos. Escondido acá. Entre los árboles, desde la vista aérea no se podían ver, pero cuando nos acercamos los pudimos observar. Ahí está, muy bien, trabajando. ¿Cuánto dijimos que tenemos? 16 de comida. Perfecto. Si agarramos esto nos va a tener que dar comida. Así es, comida, perfecto. Ahí está el granito de como de trigo. Es comida, tenía la duda si era comida o no era comida. Bueno, ya dentro de muy poco vamos a poder sacar. Estaba viendo. Ajá. Ya podemos construir nuestro cuartel, pero no tenemos. No tenemos. Bueno, ahí llegó el tren. Lo que nos va a estar brindando población. Bueno, esta arquera la quiero por acá. Esta por acá. Y esta que se quede por acá nomás. Perfecto. Ya está el tren en la estación. Eso significa que ya podemos construir nuestro... Nuestro cuartel. Ahí está. Cuartel que nos va a permitir sacar más arqueras y otros tipos de unidades.
Bueno, las cuatro arqueras están protegiendo en abanico. Eso es bueno. Bueno, ya vamos a tener más casitas. Eso va. Va muy bien el asunto de momento. De momento va muy, pero muy bien. Vamos a esperar que se termine de construir eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, tenemos 11 de población, lo que significa que vamos a poder sacar bastantes arqueras. Va todo muy lento de momento. Muy, muy lento. Fíjense, acá hay un zombie. Le vamos a dar caza. Los cabrones mueren de tres flechazos. No, de cuatro flechazos. O sea que no son tan fácil de derrotar. Son lentos, pero siempre hay un pero, ¿no? Son cuatro flechazos. Eso tiene su, ¿cómo es? Su desventaja. Ventaja numérica, lo hacemos pedazos y tenemos muchas arqueras, pero con pocas arqueras y una horda que se nos acerque, podemos estar muy jodidos. Bueno, acá podemos construir 5 de estas. Que de estas gastamos madera, oro y un trabajador. Nada más. Comida no necesitan. Son super light. Bueno, lo vamos a dejar por acá, chicos. Y en el capítulo siguiente, si Dios quiere, ya vamos a ver si podemos expandir un poco más nuestra base y poder alcanzar la victoria, ¿no es cierto? Dentro de 22 días tenemos el ataque final y estamos recién en el día 6. Así que nos vemos hasta la próxima.